Hola, hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quería, bueno, en la noche, quería mostrarles cuál era mi rutina, pero pues ya me adelanté a lo que es, cepillarme los dientes, ya me lavé la carita. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es echándome un poquito de agua de rosas para hidratar la piel. Esta rutina lo hago en las noches después de llegar al trabajo. Cepillamos un poco el cabello para que se desenriede, o no sé cómo se le diga, pero pues para que nuestro cabello esté más manejable, de un lado y del otro. Cuando más tiempo tengo para cepillarme el cabello es en la noche, porque en la mañana no me da mucho tiempo, ya que me tengo que levantar, hacer el desayuno e irme a trabajar. Entonces, pues en la noche es cuando más tiempo tengo de lavarme la cara, de cepillarme el cabello. Y pues eso, me encanta más en la noche. En la noche es cuando más me arreglo que en el día. Pero bueno, intentamos ir decentes al trabajo. Así que pues nada, seguimos cepillando nuestro cabello hasta que quede manejable, ya que yo tengo bastante cabello y a veces sí se me, y con mucho volumen, y a veces se me hace muy complicado desenredarlo. Entonces, por eso lo cepillo una y otra vez. Y entonces seguimos cepillando el cabello. Me encanta porque, ay, miren qué bonito. Se quedaron unas onditas. Están muy bonitas. Y les quería decir que me cuenten ustedes cuál es la rutina que ustedes hacen en las noches. Yo, es la rutina que yo siempre hago cuando llego en las noches. Llego, me lavo mi carita, Sí, me cepillo el no, pues. cabello y luego me cambio y a dormir para el día siguiente. Esperemos a que se seque el agua de rosas en la piel. Nos esperamos a que se seque. Nos vamos a echar un poquito de protector solar. Pues dicen que es bueno para protegernos de los rayos ultravioletas, que también se da a través de los focos. Entonces, pues nos aplicamos tantito. No. Se pueden utilizar diferentes tipos de gel, digo, protectores solares, porque hay los que son en gel y los que son, pues, los protectores en gel se utilizan más para las personas que tienen la piel grasa. Por ejemplo, hay personas que utilizan los otros, el gel que es más cremoso, se podría decir. Que es para pieles resecas. Entonces, como la piel es grasa, se podría decir, entonces yo utilizo el protector así en gel para pues proteger del sol. En las mañanas también, cuando me voy al trabajo, también me aplico un poco de protector solar las mañanas para que me ayude combatir los rayos ultravioletas durante todo el día. Pero es bueno retocarse. Pero yo no lo hago porque a veces solamente tengo tiempo para llegar a la casa y nada más. Llegar a la casa, comer y de vuelta al trabajo. Entonces, vamos. Una vez que ya vemos que nuestra piel, ya nuestra piel ha absorbido el protector solar, procedemos a aplicarnos un poquito de crema. Entonces, voy a utilizar esta crema que es de Victoria's Secret.
que me regalaron. Entonces, pues, aplicamos tantita crema. No nos vamos a embarrar de crema. Entonces, ay, perdón que me esté tocando cada rato el nariz, pero me pica. Frotamos en nuestros deditos y hacemos toquecitos, toquecitos en nuestro cara. ¿Por qué hacernos esto? Porque durante todo el día, el smog de los carros, el polvo, el humo, de ciertos lugares, entonces pues afectan a nuestro rostro. ¿Y por qué nos cuidamos más el rostro? Pues por mantenerlo un poco saludable. ¿Por qué? Porque nuestro rostro es nuestra carta, no carta de presentación, sino que es más por cuidado, ya que lavarnos y cuidarnos nuestro cutis, nuestra cara, nos ayuda mucho a combatir el envejecimiento prematuro. Entonces, pues, cuidamos nuestra carita y nos hacemos, bueno, ahí en los influencers, las chicas que hacen maquillaje y todo, pues dicen que nos hagamos masajitos hacia arriba. ¿Para qué? No sé. Pero pues hacemos. ¿Qué se puede hacer? Pues si ellos dicen, por algo será. De aquí hacemos lo que dicen. Mentira. ¿Y qué más? Pues nada, ahí terminaría mi rutina de. Ay, mi rutina de la noche, sinceramente, ustedes supieran lo cansada que estoy. No sé cómo y de dónde saqué las fuerzas para poder hacer este video. Pero pues, nada, eso. Les recomiendo que se nutran su carita. Y yo me peino el cabello. Me gusta peinarme porque ando más despeinada que peinada. Pero pues a veces cuando tengo en la noche un poquito de tiempo, me gusta peinarme el cabello. Para que no esté muy enredado. Entonces pues esto ayuda también a que nuestro cabello no se encuentre cada vez más desenredado que enredado. Así que pilas con esos. Se me hace un pelo. Cuídense mucho, cuiden su carita, cuídense del sol, tomen mucha agua. No en exceso, porque todo en exceso es malo. Entonces, pues, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!